me parece que lo que tenemos que hacer es respetar la constitución que tenemos. No es necesario, la misma constitución tiene la forma de poder cambiar la constitución, no es una constitución rígida. De hecho, se está de alguna manera sobre las bases que ya se tienen, que yo creo que esas no se deben de cambiar, se están haciendo las reformas correspondientes en educación, en salud y en todo lo que se está trabajando. Entonces, yo le dejaría a los juristas y expertos ese tema, el que le llamen si debe ser una nueva o la base que establecimos en el 17 sea la que simplemente tengamos que andar fortaleciendo. No veo la necesidad yo de que hubiera una nueva constitución. Creo que lo que tenemos que hacer es velar por su puntual cumplimiento, eso sí. Sí, por supuesto. Yo creo que cada quien tiene su ámbito de competencia. Mientras todos hagamos la parte que nos corresponde, el país tiene que ir por buen camino. Siempre. Nunca un gobierno había respetado tanto la Constitución como este. Yo creo que todos los actos en el sistema mexicano son protegidos a partir de distintos medios de impugnación. Si alguna persona considera que hay un acto que resulta contrario a la Constitución, tienes la posibilidad de acudir al juicio de amparo, acudir a la acción de inconstitucionalidad, a las controversias, el proconstitucional. Todo el sistema constitucional está diseñado para proteger los derechos.